La historia de los tres cerditos. Había una vez cerdos que hablaban en rima, y monos que mascaban tabaco, y gallinas que tomaban rapé para ponerse fuertes, y patos que decían cuac, cuac. Oh. Érase una vez una cerda vieja que tenía tres cerditos, y como ella no tenía lo suficiente para mantenerlos, los mandó por el mundo a buscar fortuna. El primero en marcharse se encontró con un hombre que llevaba un saco lleno de paja y le dijo, Por favor, señor, déme esa paja para hacer una casa. El hombre se la dio y el cerdito se construyó una casa. Entonces llegó un lobo, llamó a la puerta y dijo, oh, Cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito le contestó, No, ni lo sueñes, jamás lo haré. A lo que el lobo respondió. Oh, entonces soplaré, soplaré y tu casa derribaré. De modo que sopló y sopló, hasta que la casa hizo caer, y al cerdito se comió. El segundo cerdito. Se encontró con un hombre que llevaba un atado de ramas y le dijo, Por favor, señor, deme esas ramas para construirme una casa. El hombre se las dio y el cerdito construyó su casa. Entonces llegó el lobo y dijo, <laughs> Cerdito, cerdito, déjame entrar. No, ni lo sueñes. Jamás lo haré. Entonces soplaré, soplaré y tu casa derribaré. De modo que sopló, sopló y siguió soplando hasta que la casa derribó y al cerdito se comió. El tercer cerdito se encontró con un hombre que llevaba una carga de ladrillos y le dijo... ¡Oink! Por favor, señor, deme esos ladrillos para construirme una casa. ¡Oink! ¿El hombre se los dio? Y él construyó su casa. Entonces llegó el lobo, y al igual que a los otros cerditos, le dijo... Cerdito, cerdito, déjame entrar. No, ni lo sueñes, jamás lo haré. Entonces, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Pues bien, sopló, sopló. Sopló y siguió soplando, pero no pudo la casa derribar. Cuando se dio cuenta de que no podría hacerlo a pesar de todos sus soplidos y resoplidos, dijo: el Cerdito, yo sé dónde hay una magnífica plantación de nabos. ¿Dónde? preguntó el cerdito. Ah, en la huerta del señor Smith. Si estás listo mañana por la mañana, Pasaré a buscarte para que vayamos juntos a coger unos cuantos para la cena. <laughs> ¡Muy bien! dijo el cerdito. ¡Estaré listo! ¿A qué horas quieres ir? Uh, ¡Oink, oink! Uh, uh, a las seis en punto. Pues bien, el cerdito se levantó a las cinco y fue a buscar los nabos antes de que llegara el lobo, que lo hizo a eso de las seis y preguntó: uh, Cerdito, uh, ¿estás listo? El cerdito dijo: ¡Listo! Ya he ido y regresado y tengo una buena olla para la cena. Esto enfureció al lobo, pero pensó que engañaría al cerdito de una u otra manera, de modo que dijo: Cerdito, yo sé dónde hay un gran manzano. ¿Dónde? Preguntó el cerdito. Allá, en el jardín feliz, contestó el lobo. Y si no me engañas, vendré a buscarte mañana a las 5 para que vayamos a buscar unas manzanas. Pues bien, a la mañana siguiente, el cerdito se apresuró a levantarse a las 4 en punto y fue a buscar las manzanas, esperando regresar antes de que el lobo llegara. Pero esta vez tenía un camino más largo que recorrer, y además tenía que trepar a un árbol. Justo en el momento en que se estaba bajando de él, vio al lobo venir. Como habrás de suponer, esto lo asustó muchísimo. Cuando el lobo estuvo cerca, dijo... <laughs> ¡Cerdito! ¿Has llegado antes que yo? ¿Están buenas las manzanas? Sí, muy buenas. Mm. Dijo el cerdito. Te tiraré una. Mm. Y la tiró tan lejos... Que mientras el lobo iba a buscarla, el cerdito bajó del árbol de un salto y volvió corriendo a su casa. Al día siguiente, el lobo regresó y le dijo al cerdito: mm, Cerdito, hay una feria en Shanklin esta tarde. Oh, ¿Quieres ir? ¡Claro que sí! dijo el cerdo. ¡Iré! ¿A qué horas estarás listo? A las tres, dijo el lobo. El cerdito se marchó antes de la hora acordada, como siempre. Llegó a la feria y compró un barril de manteca. Cuando iba de regreso a casa, vio al lobo venir. No supo qué hacer. Entonces se metió en el barril para esconderse y al hacerlo lo hizo girar y el barril rodó colina abajo con el cerdo adentro. Esto asustó tanto al lobo que regresó corriendo a su casa sin ir a la feria. Luego fue a casa del cerdito y le contó cuánto lo había asustado una gran cosa redonda que bajó a toda velocidad por la colina. Entonces el cerdito dijo: ¡Ajá! Entonces yo te he asustado. Fui a la feria y compré un barril de manteca. Cuando te vi, me metí en él y rodé, rodé colina abajo. El lobo se puso terriblemente furioso y pensó que se comería al cerdito metiéndose por la chimenea para atraparlo. Cuando el cerdito se dio cuenta de las intenciones del lobo, colgó una olla llena de agua y encendió un fuego abrasador. Justo cuando el lobo estaba bajando, quitó la tapa y dentro cayó el lobo. El cerdito enseguida volvió a poner la tapa, lo coció se lo comió para la cena y vivió feliz para siempre.